A veces siento que se desmerita mucho el plantel de Uruguay. Y vos, el otro día acá, me dijiste que José María Jiménez era peor que Trotamendi. Yo me acuerdo. Sostengo. Y la morsa ahí de Trotamendi sigue arrastrando ahí, trotando Darwin Núñez, pero, mientras que Josema la rompió, la va a seguir rompiendo. Pero vos tenés algo, y claramente es mejor. Vos tenés algo con juzgar a los jugadores por un partido. No, por un partido. No porque te lo dije antes del partido. Bueno, antes del partido. Antes del partido te dije que Matías Olivera era mejor que Tagliafico. Para mí no es más. Y la rompió también. No, te digo porque algunos lo ven. Para mí no es más, boludo. Fue una linda muestra. Antes del partido te dije que Ugarte era mejor 5 que McAllister y que Enzo Fernández. Quedó demostrado también ayer. No. Sí, como 5 sí, boludo. Como 5 mejor Ugarte, boludo. Para mí no. Como jugador, capaz que dámelo a Enzo y a McAllister porque te pueden jugar de interior. Aparte, a mí McAllister me encanta. Te pueden jugar de interior, de 10, de 5 también. Para mí depende del planteo, boludo. De 5 dámelo a Ugarte, boludo. Para mí depende del planteo, boludo. Y allá la rompió y todavía se tomó el vendehumo de Depol. Yo le digo, sí, por algo. Bueno, le decía, le decís vendehumo de Depol, boludo. Sí, pero no ves vendehumo de Depol, boludo. Juega así toda su vida, boludo. ¿Qué? Toda su vida, boludo. Toda su vida jugó así, boludo. Dejate de joder. No te podés sumar a la hora de los anti de Depol, boludo. Se quiere hacer el guapo y más bueno que vos y yo juntos. Dejate de joder. Pero, a ver, todos se hacen los guapos cuando juegan al fútbol. Sí, pero hay algunos que son guapos de verdad y hay otros que fingen serlo. No sé. Bueno, el Cuti, por ejemplo, yo sé que es guapo, pero a veces hace venta de humo que yo digo... ¿Pero qué venta de humo, boludo? Ayer en una se va al lateral, ¡plum! Le pega un pelotazo ahí al coso, tipo, después de que se va al lateral. Dale, pero salame. Pero eso lo hacen todo, no, boludo, eso. Contra Ecuador que le saca la pelota, hace un cierre contra un ecuatoriano, sí. Y lo empieza a quitar así, dale, eso es vende humo. Pero vos no querés que hagan nada. Eso es para vender a las cámaras, boludo. ¿Pero qué cámaras, boludo? No, piensa en la transmisión del partido que estás jugando, boludo. Mete en la cancha. Coste Romero no mete en la cancha. Sí, pero además vende humo, boludo. La puta que te parió festejando el lateral de Valverde un año entero, boludo. No. Festejaste que Valverde la saque afuera y haga vamos el lateral. Y ahora me decís que no podés, dale, boludo. Un lateral, pelotudo. Festejaste un lateral un año entero. Pero el Cuti Romero hace un cierre y va a quitarle al ecuatoriano, que el ecuatoriano no le dijo nada. Eso es vender humo, boludo. Pero vos qué sabés que no le dijo nada. Porque era ahí, una diagonal. Capaz se lo dijo en la jugada anterior, boludo. Dejate de joder. Ayer también se le va para afuera y se hace el vivo pegándole un pelotazo, no sé, ahí a la publicidad. Dale, pelotudo. Dale, mirá que yo lo banco, Cuti Romero, pero eso es solamente de humo. Pero para vos son todos vende humo, entonces. No, de poli. No, pero en el mundo, ¿sabes toda la cantidad de jugadores que hacen cosas así? No. A ver, decime quién hizo algo, sí te digo que vende humo, pero a ver. Pero, boludo, no, cuando un arquero la ataja y va el arquero a festejar así y todos se la festejan, eso no es vender humo para vos. No, pero estás confundiendo. Una cosa es festejar y otra cosa es hacer esa pelotudez de. Festejando. De pegarle por pegarle para hacerte el guapo. Pero no pegó, si no te echan sin pegar. Para mí lo que me parece vende humo es como te crees hacer el guapo porque sí, para vender humo justamente. Pero ¿cuándo? Te hacer el guapo jugando al fútbol, ¿no? Tipo, uy, le cerré. Ya está, sos guapo porque le cerraste porque le cierre. ¿Quién no jugó? No, porque lo vas a agitar así. Pero ¿quién no jugó al fútbol, boludo? ¿Quién no jugó al fútbol? ¿Cómo que no jugó al fútbol? O sea, Cuti Romero que no jugó, que decís que es un defensor horrible. No, estás entendiendo cualquier cosa. Yo que te digo, para mí Cuti Romero es un defensa guapo y todo. A lo que voy. Entonces, a mí lo que no me gusta es cuando tenés actitudes para hacerte más guapo de lo que sos, boludo. Eso después lo vivo haciendo. Que en situaciones, bueno, paredes otras, en situaciones tipo sin sentido, van y empiezan a agitar así, vos decís, y este vende humo, y es así, y pasa. Boludo, pasa, literalmente a De Paul fuera de Argentina, todo el mundo lo considera, es conocido por ser vende humo. ¿Sabías eso, no? Para mí no es vende humo, sino que es ¿Sabías que vos le preguntás a cualquiera otro país y te iba a decir? ¿Después qué conocías, Pablo? Bueno, en otro país todos dicen que Argentina es más grande que Uruguay y vos lo discutís. O sea, lo que estoy comentando, boludo, porque acá nadie piensa que De Paul vende humo. Acá un montón piensan que De Paul vende humo. Bueno, está. Si hasta acá no piensan, boludo. Yo defiendo De Paul. Lo que tiene es que para mí no es vende humo, es calentón, que es otra cosa. Nah, dejate de joder, calentón. Es calentón, boludo. Vos a De Paul le decís, che, te queda horrible el pelo rubio, y se calienta. No, sí, que lo conocés personalmente, boludo. No, boludo, pero te das cuenta que todo lo que le dicen algo, el chabón se. ¿Por qué vende humo? No. Porque le gusta para las cámaras hacerse el guapo. No, porque si él sí quisiese hacer el guapo, lo haría sin contexto si le quisiera hacer el guapo. Siempre que se mete con alguien. Siempre que se mete con alguien es porque lo picanteó o algo. Es como Vinicio. ¿Para vos Vinicio te parece un vende humo? Y más o menos. Nah, Vinicio no es vende humo, boludo. Vinicio no es vende humo, boludo.
hacerse el guapo para las cámaras. ¿Vinicius te parece vende humo a vos? Hacerte el guapo jugando al fútbol, ¿no? Para las cámaras. Bueno, Vinicius te parece vende humo. Porque Vinicius hace lo mismo, boludo. Para mí no es vende humo, boludo. El chabón lo provocan, le dicen de todo. ¿Cómo no se va a enojar? Ah, vos decís que de Paul se enoja porque le deben decir de todo. Boludo, a De Paul, hasta ayer le dijeron mamá verga. ¿Quién le va a decir a De Paul? Ugarte no le dijo nada ayer, no le dijo sí, nada. Sí, pero porque te cansa que el pelotudo. ¿Quién le va a decir algo a De Paul, boludo? Pero todos le a De Paul, que es conocido por vender humo y por mamarse la mesa. Pero si, ganó, pero si tiene más copa del mundo que lo que vos viste, boludo. Pero ¿qué tiene que ver? Entonces, boludo, cualquier intrascendente de cualquier selección del mundo que haya salido campeón. Pero vos De Paul te parece un crack. Vos De Paul te parece un intrascendente. No es intrascendente, pero a ver, de la figura de Argentina en el mundial, ¿en qué lugar entra? Del Dibu Martínez fue más, pero, Messi fue más, pero, Julián Álvarez fue más, wow, Macalito fue más, Enzo Fernández fue pero más, por la el Cuti Romero fue más. Dejate de joder, boludo. Ah, no, y Macalito no juega de mediocampista. Enzo Fernández no juega pero de mediocampista. Pero De Paul en el proceso fue más, pero De Paul en el proceso es top 3 o 4 de la selección en el proceso. Dale, proceso. De 2019 para acá fue el que estuvo en todos los partidos, boludo, De Paul. En todos los partidos estuvo. 2019 estuvo él, 2021 ganó la Copa América día, él, siendo figura del Maracaná contra Brasil. El otro día discutí con vos que De Paul no sería titular en Uruguay. Yo dije que... ¿Eso lo discutí con vos? No, conmigo no. Conmigo no, porque, sería, porque yo te dije que no. Sería, yo te, no sería titular en Uruguay. Porque yo te dije que hoy creo que no. No, en eso estoy la razón. Yo no digo, boludo, que De Paul es más que Valverde. Yo digo que para mí... Ah, sí, sos hijo de puta. Pero yo no digo eso, boludo. Pero yo lo único que digo es que De Paul siempre fue así y que el tipo tiene una espalda en la selección argentina como para hacerlo. No es que es un don nadie, boludo. Si a vos De Paul te parece un don nadie, ¿qué es Ugarte que le hizo ese gesto ayer? ¿Qué son el resto de los jugadores uruguayos sacando a Araujo y Valverde? Pero, ¿qué son? Pero vos me estás... ¿Qué son? Me estás describiendo a De Paul. Mirá que se, a De Paul fuera de la selección argentina es un jugador totalmente trascendente. Ok, ¿qué tiene que ver, boludo? En su carrera, boludo. ¿Qué tiene que ver, boludo? Bueno, si vos ponés a Ugarte en una selección que tiene a Messi un funcionamiento como el que tiene Argentina, capaz que también sale campeón del mundo siendo figura, boludo. Ah, bueno, boludo. Pero no lo hizo todavía. Lógico, pero boludo. Pero no lo hizo, pero primero que lo haga no es tan fácil. No es fácil, boludo. Pero vos tampoco entendés de contexto. Vos pensás que porque un jugador sale campeón con Argentina ya es un fenómeno, un crack. Pero no es que fue solo campeón, boludo. Fue uno de los estandartes de la planeta. Bueno, vos a De Paul lo sacás de Argentina y es un jugador intrascendente normal. Pero tiene que ver si estamos hablando de selección nosotros. Estamos hablando de De Paul. Pero si De Paul juega en el Atlético de Madrid contra el Barcelona y se le planta, no sé, boludo, a Ter Stegen, que Ter Stegen tiene una espalda bárbara en el Barcelona hasta de 2015, ganó Champions, ganó todo, y te digo, es un pelotudo. Pero no hace nunca eso. ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque es depende a quién se le plantea, boludo. De Paul en la selección argentina. Se le puede plantear a cualquiera si él ganó más que todo lo que está jugando ahora contra él. No, eso... ¿Vos cómo plantar? Sí. ¿Vos cómo plantar si es una situación en la que tenés que plantar? Seas quien sea, te puedes plantar. Eso no es lo que yo te quiero decir. No. Vos tenés que saber quién sos, boludo. No, eso es una pelotudez. Boludo, si vos te llamás Ugarte y te le plantás a Messi, sos un hijo de puta. No, boludo, está bien, es un partido de fútbol. Yo lo que. Entonces no te quejes. No, lo estás llevando para otro lado. Estás entendiendo cualquier cosa. No te quejes, boludo. Vos tenés que diferenciar la venta de humo de cosas que pasan en el partido, ¿entendés? Ok, para vos todo lo que es un argentino es venta de humo y lo que es un uruguayo no. Yo no digo que todo lo que haga un argentino es venta de humo, boludo. No creo que toda situación. No, yo digo que De Paul es vende humo. Y algunas situaciones del Cuti son vende humo. Pero no te digo que todo murmullo, todo lío que haya en Argentina, todo lío que haya en Argentina, vendieron humo. No estoy queriendo decir, estás entendiendo lo que vos querés. Y para mí, yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Para mí, si De Paul el día de mañana juega Atlético Madrid-Barcelona y Ter Stegen se le hace el vivo, él tiene todo el derecho. O sea, está perfecto que vaya y lo agite y le meta la pesada a Ter Stegen en ese entonces. ¿Pero sabes lo que vas a decir ahí vos? No voy a decir que vende humo, boludo. No, ahí vos vas a decir, che, qué terrible de Paul que se le planta a Ter Stegen en la pala y en el Atlético es un perro. Pero yo no pienso eso. Si de Paul se le planta a Valverde. Yo no pienso si eso. Si de Paul se le planta a Valverde en el Atlético Madrid o Real Madrid, ¿qué dirías, Guille? Yo no pienso eso. ¿Qué dirías? Yo pienso que adentro de la cancha. Eso es una pregunta de lo que está diciendo. Ayer lo leí con Messi. Adentro de la cancha, 11 contra 11, vos te le plantás a quien sea. Porque justamente por no hacerlo. Son dos cosas distintas. Pero tú no digas vende humo. Son dos cosas distintas, boludo. Lo estás llevando para el lado de creer. ¿Para vos qué es vende humo? A ver. No, vende humo es cuando vos querés hacer algo para las cámaras. Que se nota que De Paul lo hace. Porque a veces está pensando en las cámaras. Y después sí. No, boludo, eso es una suposición. Pero te das cuenta. Boludo, es una suposición. Pero eso es la peor suposición de la historia. De Paul juega. Pará, la gente del chat, boludo. De Paul no juega en todo aspecto siempre para las cámaras. ¿Pero cómo que? A ver qué juega para las cámaras. ¿Qué es? Explícame qué es jugar para las cámaras. Adentro y afuera de la cancha. Adentro y afuera de la cancha. Afuera de la cancha es otra cosa. A ver, ¿qué es jugar para las cámaras? ¿Qué es jugar para las cámaras? No entiendo todavía ese concepto. Para mí, boludo, yo a veces siento que se exagera algo. O sea, ponés lo que te dije de Cuti Romero, ¿viste?
A veces te una situación tipo random y van con una. No, no, como hacerse los vivos o con Messi, boludo. No, falta. Esa pelotudez de que le hace una falta a Messi. No, 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 salí, salí acá. Boludo, es una falta a la mitad de la cancha, pelotudo. Y bueno, pedazo boludo, de pelotudo y vende humo. Pero le molesta que no, le peguen. No, no le molesta, pelotudo. Quieren que después pongan un tuit y digan, mirá cómo defiende, mirá cómo defiende a Messi de Paul, mirá los huevos de Paul, pelotudo. Es una falta en la mitad de la cancha, como le hace, como hay 10 faltas por partido en la mitad de la cancha, pelotudo. ¿Qué haces una falta en la mitad de la cancha y vas a agitar al 4 porque, no, qué trate con Messi? Pedazo de vende humo. Eso ser vende humo. Bueno, te voy a explicar algo. Una cosita rápida antes de seguir el video, por favor, si te está gustando o si te gusta la temática, déjale un like y por favor suscríbete. La mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrita y me encantaría sumar una suscripción tuya. Abrazo, crack, disfruta el video. En la selección argentina, cuando jugaba Messi con Biglia, con Vanega, con Mascherano, etcétera, le pegaban una patada a Messi. Se quedaban todos callados, nadie decía nada. Che, ¿cómo no van a defender a Messi? Le acaban de pegar una patada, Biglia se queda quieto mirando a la nada. Ahora que lo hace, che, qué hijo no, de puta. Va a defender, falta, va a defender a Messi cuando le no, pegan. Hay o sea, faltas si y falta. Se queja cuando boludo. No lo defiende y cuando lo defiende. No, boludo. Te diga, boludo. Pero hay contexto si falta, o sea, si falta, boludo. A veces hace una falta en la mitad de la cancha. Y el mongólico de Paul va como enfermito, boludo. A vender humo. No es vender humo, boludo. Sí, au, sí, no es, boludo. Bueno, pero para. Si vos me decís que le encajan una plancha acá, lo okay, matan. Festejaron un lateral de vender humo. Te lo banco. Festejaron un lateral de vender humo. No, boludo. Entonces para vos no es nada vender humo. Pues dale, vende humo, dale, dale. ¿Qué decís? Sí, dale, dale, no para los huevos. Dale, dale, no para los huevos. Listo. ¿Podés decir a la cámara que Feo Valverde es un vende humo por festejar un lateral? No, no te voy a decir. Ah, bueno, entonces, claro, te metés con De Paul, con Valverde. No, pero todo, porque De Paul hace eso. 4 veces por partido. Y bueno, y uno. Pero, espero, cuatro pero, veces pero, por partido pero, hace pero, eso. No, pero, es que te dije lo de Valverde para que no me repara el huevo con eso. Después hace 4 veces por partido. O sea, festejar un lateral no es vende humo, el otro sí, está bien. No dije que no sea vende humo, boludo. Pero ya vamos a entrar a la misma discusión que discutimos hace 8 meses. Lo de dejar el lateral y ya te lo expliqué 20.000 veces. ¿Vos crees que okay. sigamos discutiendo o lo sigamos discutiendo? No, no, existe, que... no existen vendehumos en Uruguay. No, sí, hay, obviamente. Ejemplo. En esta selección. Históricamente también. Tendría que pensar, boludo. Chilaverte era un vendehumo para vos. Pero pará, boludo. Chilaver, ¿qué me importa Chilaver? Estoy tirando ejemplos. Estoy hablando de De Paul, boludo. Pero yo te estoy tirando ejemplos de jugadores. Estoy tirando ejemplos de jugadores. Chilaver era un vendehumo para vos. Yo qué sé si era un vendehumo, boludo. Estoy hablando porque de Chilaver De Paul. No hacía todos los partidos esto. Y no, la verdad que no me he visto los partidos de Chilaver. Te admiro por ver todos los partidos de Chilaver, boludo. Yo lo vi. No, te admiro por ver todos los partidos de Chilaver. Creo que tengo cosas mucho más importantes que ver los partidos de Chilaver, boludo. Que aparte el arquero, tengo que verte un partido entero, ver al 4 pasándose al 6, el 6 pasándose al 10, para ver en qué momento la agarra de Chilaver y le mete la pesada al 2. Dejate de joder, boludo, ¿qué importa? Pero si así jugaba Uruguay cuando estaba Tabárez, boludo. ¿Qué te cambia? Si es lo mismo cuando estaba Tabárez. Igual, pará, no estás entendiendo el concepto que estoy diciendo de vendehumo. Para vos. Para vos lo que estás pensando es que cualquier cosa, cualquier tumulto que haya, cualquier empujada o bardo que haya en el partido, para mí es vendehumo. Y no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Ok, entonces a vos te molesta que lo haga De Paul, ese es el tema. No, a mí me molesta cuando se hace sin motivo, cuando no tiene sentido que lo haga, ¿entendés? Y De Paul lo hace sin sentido. O sea, literalmente pero, una falta, bueno, literalmente una falta pero en la vos mitad. ¿Cómo jugás el sentido? Una falta pelotuda en la mitad de la cancha a Messi, que el tipo salga como loco a bardear al rival y a meter la pesada. Y si la falta es cerca del área, sí lo puede hacer. No, depende. No, para mí, la falta si es una falta grave. Es una falta que vos decís. O sea, si lo vale llenar. O sea, De Paul en la cancha tiene que poner a juzgar la gravedad. O sea, pero según vos, De Paul en media cancha tiene que poner a juzgar la gravedad de la lesión para ir a quejarse. No, eso es sentido común, boludo. O sea, eso es sentido común. Nadie en su juicio está jugando un partido y ya tú 10. Y le hace una falta a mitad a la cancha y. Jugás, boludo, nomás como un enfermito. Ahora, si encajas en una plancha, capaz que sí vas. Eso es sentido común. No es tipo, eso... uy, voy a estar pensando, no, boludo. Si jugaste 3 partidos de fútbol en tu vida, ya lo sabés. No me querés admitir que te pones vendehumo, no me lo admitas. Es que para mí, vendehumo es otra cosa. Está bien, no me lo admitas. Quiero que quede claro que yo vendehumo no. Vendehumo es otra cosa. Bueno, está, es otra cosa para vos, perfecto. Yo lo que quiero que quede claro es que para mí todo lo que sea, digamos, bardearse y eso, no me parece mal. Y creo que cualquier jugador se puede plantear a cualquiera dentro de una cancha de fútbol si hay bardo. O sea, yo creo que el 2 de Uruguay, si Messi le dice quién sos, lo puede ir a agitar. En una cancha de fútbol somos todos iguales, y está bien. No, porque respetando así como te comés. No, respetando así como comés de la mano después. O respetar. Para mí no. Después comés de la mano.
No, después como de la mano. Sí, para aflándole, mí no, o no. No. No, está todo bien. Messi es el mejor de la historia. En la cancha somos todos iguales. Date joder, 11 contra 11. Mira si no voy a meter la pesada a Messi. Si Messi viene y me putea, lo voy a putear yo también. Pero Messi no putea a nadie. Y no putea a nadie, boludo. ¿Lo viste? ¿Vos te pensás que Messi agarra al 2 y le dice es y lo arranca santo a putear? Messi no putea a nadie, es boludo. Un santo. Messi, boludo, no putea a santo, nadie. Pero boludo, Messi putear nunca. Putear no vi en mi vida que un partido de selecciones que putee antes de que a él le hagan algo. Es más bueno el boludo, ¿vos te pensás que Messi agarra sin contexto el primer partido y le arranca a decir al 2, che, forro hijo de puta? Nah, no, pero hay situaciones que se dan en el partido. Ah, bueno, Messi, pero pará. ¿Vos te pensás que Messi no putea, boludo? Pero, no, bueno, pero siempre tiene algo previo. Bueno, y los rivales también, capaz que tienen algo previo, boludo. Son situaciones que se dan en el partido, boludo. Dale. Nunca lo vi a Messi arrancando una discusión, nunca, una no pelea. Sabés, nunca lo vi, pero a mí todos los partidos de Messi nunca lo vi arrancando en una pelea. Pero no sabés, boludo, si le arranca o no le arranca. No sabés, por ejemplo, que le arranca. A vos Messi no putea. Igual, sí, putea si le dicen, che, enano de mierda, no me podés pasar nunca. Sí, ahí obviamente va a ser. No, boludo. Pero igualmente me encaja que Messi es más de esos jugadores que calla y arranca a encarar en vez de putearse. Eso es una realidad. Sí, pero igual en los últimos años de su carrera también estaba. Pero ustedes se contradicen un poco, porque lo que le está gustando de Messi en el último tiempo, que está más vivo, que mete más la pesada, que putea más, pero no, ahora solo la agarra. A mí y eso juega, me da boludo. Lo mismo. Bueno, a vos te da lo mismo, pero en los últimos años Messi está haciendo más eso. Porque a la gente le gusta un Messi maradoniano, pero a mí me gusta Messi que juega la pelota. Bueno, me gustaba el de 2014, me gusta este, no pará, me importa si habla en pará, la cancha. Que yo lo banco igual, que putee, yo lo banco, yo no estoy diciendo que esté mal que putee, pero el rival también te va a putear, está perfecto. Para mí es una pelotudez de que si sos de Paul no podés putear al Ter Stegen. Es una pelotudez eso. Para mí, no. hay que respetar los rangos. No, te lo digo. Hay rangos te lo digo fútbol, cualquier, te lo digo a cualquier argentino. Hay rangos. Si ayer entraba Suárez y había una discusión y Nico González le quería meter la pesada a Suárez, estaba perfecto. Yo no te iba a decir nada. No te lo voy a decir, pero es algo que nunca discuto en mi vida. Lo mismo con Valverde. Si Molina le mete la pesada a Valverde, está perfecto, boludo. Para vos está perfecto, va Guido Rodríguez y le dice a Suárez, che, gordito, boludo. ¿Cómo la está bien, adentro, boludo? Es un partido che, de fútbol. ¿Cómo tenés la rodilla, gordito, boludo? Dale, sos Guido Rodríguez, dale. Con todo está respeto, perfecto, no queda, boludo. Está perfecto, no queda, boludo. Para mí no queda, para mí no da. Está boludo. Perfecto, boludo. Para mí no da, boludo. Está para perfecto, mí no da. Es como mirá, cuando. Pero mirá si te vas a poner. En un partido de fútbol, mirá si te vas a poner a pensar. No, mirá, es el. O sea, para vos eso no piensan, pero sí piensan, che, la voy a agitar porque me están viendo en la tele en la cámara. O sea, para vos eso sí, che, para mí voy a agitar así después en Twitter ponen que defendí a Messi. O sea, para lo vos dudás. Te ponen a pensar en eso, pero lo el otro dudás. No, déjame de joder, sos un hijo de puta, de boludo. De Paul no me sorprende. Para vos nada. De Paul dice, che, voy a defender a Messi así. Lautaro del Campo sube a Twitter, ay, ¿cómo lo defiende mi Rodri a Leo? Dale, boludo. Y si es más conocido, eso, y si es más conocido por eso por jugar al fútbol. Si salió campeón boludo. Del mundo, boludo. Si es más conocido por eso salió por jugar al fútbol. Mundo. No lo vas a bancar. Salió campeón del mundo. La hizo bien igual. Ayer Huerta por suerte le dijo, dale, para un poco de chupar la media, boludo. Como si eso fuese un insulto. No podés vivir de eso, no podés si vivir de eso, boludo. Como si fuese un insulto decirle mamadera a Messi, no igual. Ay, pero tenés que aflojar. Entonces, eso no, es una no puede chuparla de esa manera. Boludo, cuando estábamos en 2018, en 2017, la gente arrancaba y decía, yo no puedo creer que los jugadores no se la den a Messi. ¡Dénsela a Messi! No, pero ustedes bancan eso. Pero la gente también, che, dénsela a Messi. Nadie juega para Messi. Nadie se la pasa a Leo. Son unos giles. No sé qué. Llega De Paul, che, lo que voy a hacer es la de más simple. Yo se lo voy a dar a Messi, que es el mejor jugador. Che, qué hijo de puta, después es un mamá verga, ¿cómo se la da no, Messi? Yo no coincido con ninguna de las dos. Bueno, boludo, ¿qué quieren que haga? Que no se la den, que se la den. Pero ahí boludo, en global, o sea, no le gusta pero, nada. Ahí me estás poniendo a mí en el lugar del público argentino, que yo no nunca opiné ninguna de las dos cosas, boludo. Pero aparte dicen, no podés vivir de Messi, es una garrapata de Paul. ¿Cómo no vas a poder ser amigo y a darle la pelota al mejor jugador del mundo? Es la pelotudez más grande de la historia, boludo, eso. No. Defender al mejor jugador del mundo. ¿Sabes cuántas veces Argentina se quejaba de que no había un defensor de Messi en la cancha? No, y una vez que lo encontramos ahora se enojan de eso, boludo. Impresionante. Pero yo nunca dije eso. Nunca dije que tenía que haber un defensor de Messi personal. Todo el tiempo en Argentina. Pero estoy hablando yo, boludo. ¿Qué importa lo que decía Jorge 26? Au. ¿Qué importa lo que pero decía no, Jorge? Pero no lo perdés a Jorge, boludo. Está todo bien con Jorge, pero no importa pero, lo que decía le digo Jorge. Jorge en el chat, boludo. Pobre Jorge. Pero no importa, cualquiera, boludo. Acá. Adrián, Gonza, cualquiera de ellos, boludo. Pero para eso es un antichat, boludo. Te pusiste al chat en contra, boludo. No, pero no importa. No importa lo que pensaba el argentino. Me importa lo que digo yo, tratando conmigo, boludo. Bueno, o sea, a vos no te gusta que un jugador defienda a Messi porque sos uruguayo, justamente, boludo. No, boludo. Yo creo que hay contexto. No me gusta la exageración. Bueno, para mí no hay una exageración de defender a Messi en la cancha, boludo. Hay exageración, boludo. Y por eso Ugarte le dijo eso.
No porque se la pero, pase pero, a Neves. Pero, no, por, no, pero, por, no porque De Paul se la pero pase. Pero tengo que nosotros. Es un insulto decirle a Neves mamadera de Messi. O sea, ¿está mal? No, vea, escuchá. ¿Está mal? Pregúntese, ¿está mal? Yo, a ver. No se lo dijo porque se la pase a Messi. Se lo dijo porque da asco. Asco. Da asco que por una falta en la mitad de la cancha salga como una loquita a agredir a los rivales, boludo. Pero igual o está sea, bien. Pero, uno es mamadera de Messi. No, por defenderlo. Sabemos que porque lo hace también, porque le hace así, al rival y no pasa nada. No sacan tarjeta, no pasa nada. Porque ayer Messi y De Paul ahorcaron a Matías Oliveira de Uruguay. ¡Ahorcaron! No, ¡déjate, hijo de! ¡Ahorcaron! No sacaron una tarjeta amarilla, boludo. ¡Ahorcaron, boludo! ¡Ahorcaron! Literalmente, lo de Fabra en la Copa Libertadores. Estamos. O sea. No. Pará, comparar esto, pará. Esto. Y esto. Son primos de hermano. Dale, pero, dale. Pero si pelearon todos, boludo. Dale. Se tenían que haber expulsado dos por lado. Los uruguayos uruguayo no arcó ninguno pegó ninguna. Ah, bueno, pero nada. Ya con el gesto de coso lo pueden echar tranquilamente. No tiene nada que ver. No es ninguna agresión física. Agresión se cuenta por todos lados. Cuando vos puteás al árbitro, ¿qué tiene que ver que no lo No, tenés, pero es una agresión física. La agresión física amerita una tarjeta, una amonestación, incluso una roja. Ah, pero agresión es todo, ¿eh? Bueno, pero no sé, pero el juez no está viendo si lo que se dicen verbalmente. Para algo está el VAR, ¿no? Pero vos decís que por esto lo puede echar, si no saben el boludo. A Lewandowski lo echaron por hacer un gesto así. Pero lo mandó a lavarse los dientes. Ah, claro, sí, seguro. A Lewandowski lo echaron por hacer así. ¿Qué sabe del VAR si le dijo? A Lewandowski lo echaron por hacer así, ¿por qué no podía echar al otro, boludo? ¿Qué sabe, boludo, si lo mandó a chuparse una happy o si le dijo chupar happy o si le dijo anda a lavarte los dientes? Ah, boludo, que tenga mal aliento. Okay. Para mí estaban discutiendo, se sacó, tenía mal aliento, le dijo lavarte los dientes, que tenía mal aliento. ¿Y vos qué sabés? O sea, vos no sabés. Ah, vos qué sabés si le quiso sacar un mosquito que tenía en el cuello, medio ahorcado. Ah, sí, no, así. Capaz tenía un mosquito y lo quiso ayudar, boludo. Porque la cámara tenía un mosquito ve. Y le dice, tenés un mosquito acá, no, a ver, y lo ayudó. ¿Qué sabés vos, boludo? ¿Qué tiene que ver, la boludo? La cámara se ve si hay un mosquito. Capaz tenía un mosquito, boludo. No, y en la cámara también se ve que le hace un gesto así, boludo.